Hoy os traigo otro de esos libros que deberían estudiarse en las escuelas, en concreto en la asignatura de inteligencia emocional, Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Y os digo, os traigo otro libro porque si cuando hablábamos de Padre Rico, Padre Pobre decíamos que es el mejor libro para introducirse en el mundillo de las finanzas personales, este sin duda es un auténtico tratado de inteligencia emocional. Bienvenido al Faro de los Libros. Soy Roque y hoy vamos a hablar de cómo hacer amigos e influir en las personas. El primer gran libro de Dale Carnegie, escrito en 1935, pero que no puede estar más de actualidad. Este libro ha sido traducido a más de 30 idiomas y en esta edición, que es de 2008, ya había vendido más de 16 millones de copias. Con este libro, Carnegie reinaugura el género del desarrollo personal. Y digo reinaugura porque yo soy un profundo defensor de que los libros de autoayuda, autoconocimiento, desarrollo personal realmente tienen más de 2000 años. Un manual de vida, de Epíteto, Meditaciones, de Marco Aurelio, El arte de la guerra, el Lao Tse, El arte de la prudencia, El príncipe, de Maquiavelo, ¿quién no está de acuerdo en que son libros de desarrollo personal y de autoayuda? Como os decía, con la publicación de este libro, Carnegie le da un nuevo impulso a este género literario y pese a haber sido escrito hace más de 80 años, actualmente está completamente de moda. Es un libro tremendamente práctico también, de muy fácil lectura y un libro que vas a poder aplicar desde el primer momento. Yo es un libro que me compré en inglés, es muy sencillo y si estás perfeccionando el inglés o quieres leer en inglés para que no se oxide, es un libro muy agradecido porque realmente es muy evidente, una lectura muy fácil. Por cierto, un paréntesis, los que estéis con el inglés a vueltas, os recomiendo un canal amigo que es YouTalkTV. En mi opinión, han dado en la clave de la pronunciación del inglés, sobre todo para los hispanos. Y bueno, si estáis con el tema del inglés, os lo recomiendo, os lo dejo por ahí en la descripción. Porque es muy buena gente, lo están haciendo muy bien, tienen un montón de contenido gratuito y a mí personalmente me ayuda un montón. Por cierto, hablando del inglés, yo creo que el título de este libro no está del todo bien traducido. En inglés es How to Win Friends and Influence People y en español no ganamos amigos y además el término influenciar tiene ciertas connotaciones negativas. Yo creo que una traducción más adecuada podría ser cómo mejorar tus relaciones y dejar huella en la gente, que además está más relacionado con el contenido del libro. Carnegie fue un conferenciante, empresario, autor norteamericano que después de haber estudiado las grandes fortunas del país, especialmente los empresarios dedicados al ferrocarril y a la energía, se dedicaba a dar cursos de desarrollo personal y de autoayuda basados en los patrones que compartían aquellos empresarios de éxito. Para que os hagáis una idea del impacto que ha tenido Carnegie en su época en Estados Unidos, después de haber participado en uno de sus cursos de desarrollo personal, Warren Buffett se dice que a día de hoy todavía tiene colgado en su despacho el diploma que le dieron después del curso. Los contenidos de las conferencias de Carnegie posteriormente dieron lugar a los tres libros más conocidos del autor: Cómo ganar amigos e influir en las personas, Cómo disfrutar de la vida y del trabajo y Cómo eliminar las preocupaciones o suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Sabéis que en el Faro de los Libros tenemos debilidad por los estoicos y Carnegie resuma estoicismo en cada línea de sus libros, especialmente en estos tres últimos, y además se apoya en muchos ejercicios estoicos que a menudo recomienda a lo largo de los libros. Por ejemplo, Cómo hacer amigos es un auténtico llamamiento a deshacernos del ego a la hora de tratar con los demás. Cómo suprimir las preocupaciones habla, por ejemplo, del premeditatio malorum o de la visualización negativa para ponernos en el peor escenario y eliminar así la tensión y el estrés. Habla también de centrarnos en lo que podemos controlar y desvincularnos de aquellas cosas que no podemos controlar. Y, por ejemplo, en Cómo disfrutar de la vida y del trabajo habla muchísimo de la aceptación y de encontrar oportunidades de mejora en los retos que se nos presentan. El libro se divide en cuatro partes en las que Carnegie va haciendo referencia a diferentes aspectos de las relaciones humanas
Realmente es el sota caballo rey de cualquier formación de ventas o de cualquier formación de gestión de personas, pero estamos muy lejos de tenerlo interiorizado todavía. La primera parte trata sobre técnicas efectivas para relacionarse con los demás y empieza por la puerta grande. No critique, no condene, no se queje. En mi opinión, ya hace que el libro valga la pena. O sea, si solo consiguiésemos no quejarnos, creo que nuestra vida cambiaría por completo. En la segunda parte, Carnegie nos da 10 claves, 10 consejos para gustar a los demás. Mostrar interés, dejar hablar a los demás. Yo me quedo con 3 que una vez más hacen por sí solas que el libro valga la pena. Sonríe, cállate, o dicho de otra manera, aprende a escuchar y recuerda el nombre del que tienes enfrente. En definitiva, deshazte de tu ego para tratar con los demás. En la tercera parte del libro, Carnegie nos habla sobre cómo transmitir nuestro punto de vista, sobre cómo persuadir, pero sin connotaciones negativas. Y de nuevo me quedo con una idea muy potente. La mejor discusión es aquella que no se tiene. La mejor forma de ganar una discusión es evitándola. Una vez más, Carnegie nos invita a dejar el ego de lado para conseguir transmitir de forma sincera y clara nuestra forma de pensar. Por último, Carnegie habla de las virtudes del líder en lo que a gestión de personas se refiere. ¿Cuánto más talento retendrían las empresas si muchos de los jefes que tenemos se hubieran leído los libros de Carnegie y sobre todo aplicaran las recetas que Carnegie nos da? Termino con 3 ideas del libro y me despido. Sonríe, no te quejes y recuerda, para cualquier persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma.